El siguiente programa educativo y cultural contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Este programa es presentado por Abecofa. Somos Abecofa, mucho más que fotografía. Prixelar, el mejor espacio de coworking para fotógrafos. Arcus Group, su aliado en gestión de riesgos. Aborigo, estudio creativo. Sonríe, ya estás en la foto. Esto es Diafragma 5.6 Radio, la fotografía que tú escuchas. El único programa pensado y creado para los fotógrafos y la fotografía. RCR presenta Diafragma 5.6 Radio, la fotografía que tú escuchas. Buenos días, tengan todos bienvenidos, como siempre, a su programa Diafragma 5.6 Radio, la fotografía que tú escuchas, un espacio especialmente diseñado y pensado por y para la fotografía. Hoy, sábado 14 de diciembre, damos inicio así a su programa Diafragma 5.6 Radio, aquí en Radio Caracas Radio, la emisora que se ve. Agradecemos al equipo de Radio Caracas Radio, conformado en la dirección general de la estación, el señor Jaime Nestares, gerencia de producción Wilixa Arcaya, asistente de producción Rubén Áñez, en los controles está nuestro amigo George Castillo. Frente al micrófono y en la producción general, Mónica Pupo, Colegio Nacional de Periodistas, 24.467, miembro de la Federación Internacional de Periodistas y certificado de locución número 49.630. Transmitimos por rcr.tv, por YouTube, directo por RCR 750, en Periscope, RCR 750, también nos pueden escuchar en RCR 750 AM, Radio Caracas Radio, la radio que se ve. Diafragma 5.6 Radio, la fotografía que tú escuchas, llega a ustedes gracias a Abecofa, Asociación Venezolana de la Comunidad Fotográfica y Afines, Prixelar, el mejor espacio de coworking para fotógrafos, Arcus Group, organización venezolana especializada en capacitación y consultoría en gestión del riesgo, Aborigo Estudio Creativo, no tomamos fotos, hacemos fotografía. Bienvenido a Aborigo. Recuerden nuestras redes sociales del programa, nos pueden seguir a través de Facebook, Instagram, Twitter y YouTube, arroba diafragma 5.6 radio. También me pueden seguir en Instagram, Mónica Pupo, mónica.pupo, y en Twitter en Pupo Piso Mónica. Bueno, así iniciamos nuestra sección macro con nuestra invitada de hoy, Rosalí Hernández. Aquí está ya con nosotros Rosalí Hernández. Gracias. Hola, ¿cómo estás, Mónica? Gracias por la invitación nuevamente. Gracias, gracias, porque tenemos que saber más de ti, Rosalí, como profesional en el gremio de la fotografía y como periodista. Permíteme presentarte, periodista y fotógrafa enfocada en temas sociales, políticos y derechos humanos. Hace dos semanas se incorporó en el staff de Caraota Digital. Sí, correcto. Has realizado trabajos de documentalismo para medios como el Miami Herald, Nuevo Herald y trabajos de investigación para Voz de América. También has elaborado coberturas de conflictos sociales a nivel nacional desde el 2014, incluyendo las protestas desde el 2017 a la actualidad. Sí, correcto. En diferentes medios nacionales e internacionales, incluyendo los anteriores mencionados. Y desde el 2017 colaboras para varias organizaciones gubernamentales. No gubernamentales. Las ONG, sí. Entre sí, las ONG. Entre ellas Defiende Venezuela, con la documentación de casos de vulneración de derechos, específicamente casos de víctimas de represión y de la crisis humanitaria en el país. Trabajo periodístico que ha sido presentado ante los diferentes organismos internacionales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
articulista también en el boletín con alcance internacional, Crisis en Venezuela y Factor Internacional, ambos enfocados en los derechos humanos. Sí, correcto. Una trayectoria... Sí, bueno, el país lo demanda, ¿no? Salir a la calle y, bueno, el trabajo siempre se ha visto enfocado y conectado en eso, ¿no? Uh-huh. Al momento de salir a documentar protestas, pues no queda más que seguir el paso de lo que vino posterior a todo eso, ¿no? Que fue uh-huh. seguirle la historia a quienes se vieron en temas de represión y sí. lo que pasó luego después, y las víctimas y las familias de las víctimas. Y el trabajo periodístico, pues no queda ahí simplemente al momento de... bueno, de documentar una represión, uno tiene que ir un poco más allá. Entonces el trabajo me llevó a una cosa, a la otra, y a seguir ese hilo de todo lo que pasa aquí en Venezuela. Uh-huh. Sí, pero tus temas son sociales, de denuncias. ¿Por qué esos temas te atraen, Rosalí? Sí, bueno, yo sentí una conexión, por ejemplo, en el 2017, cuando empecé a documentar casos de represión. Uh-huh. Yo me enfoqué mucho en los niños, ¿no? Okay. Vi que, bueno, para todos se dieron cuenta que salió una camada de niños que estaban al frente de las protestas y mucha gente los ayudaba, y yo pensaba, ¿qué iba a pasar con ellos después de las uh-huh, protestas? Uh-huh. Entonces sentí una obligación, más allá de como periodista, sino como ciudadano, poder darles una voz dentro de todo lo que estaba pasando, que se los estaba comiendo el diarismo de la represión, del que había sufrido un perdigonazo, de que se lo llevó la policía, y hasta los mismos periodistas, los temas de censura. Yo dije, mira, aquí hay que seguir esto y hay que darle una voz a todo el que vivió todo este tema tan duro que vivimos en el 2017. Uh-huh. Y pues una cosa, como te dije, una cosa me llevó a la otra, y hasta el día de hoy para mí es una obligación, más allá de mi canal de periodista, si yo puedo. Y de hecho hice una conexión con todos ellos y he hecho un trabajo ya largo tiempo, y he pasado la producción a otros periodistas que también han querido trabajar con ellos, y, uh-huh. y es algo que uno nunca deja de sentirse conectado con todas esas historias. ¿Cómo haces para abordar a estos chicos? Algo estábamos conversando en la pausa anterior, pero ¿cómo haces para llegar a ellos y transmitir al espectador quiénes son estas personas, qué le está pasando, qué están sintiendo? Claro, siendo sumamente empático, yo manejo una clase de periodismo que debería ser el periodismo vivencial, ¿no? Que es el periodismo que conecta, que no es simplemente ir para allá, hacerle las preguntas de rigor y tratar de poner una situación, sino que hay que poner en el contexto, sentarse con ellos. Yo he estado con ellos en el Guaire y me he quedado con ellos un fin de semana completo, bueno, con el equipo con el que estaba trabajando en ese momento, y hemos vivido su realidad, y con todo y eso, para que ellos tengan esa confianza de hablarle a uno, es sentarse con ellos a la orilla del Guaire a comer lo que ellos están, o sea, no comer lo que ellos están comiendo, pero por lo menos sentarse al lado y ver que tú estás entendiendo su realidad, que tu realidad no es la misma que la mía, uh-huh. pero gracias a mi realidad yo puedo ayudar a que la tuya mejore. Uh-huh. Entonces es hacerle entender eso, y es buscar esa conexión con ellos para después buscarla con el público, y que conecten, y también desvictimizarlos, y que uh-huh. ellos vean que a raíz de ese trabajo se les está ayudando, se han abierto pues nuevos canales. Es complicado porque también viene un tema de que no hay políticas públicas para ayudarlos, y que hay un tema alrededor de ellos, hablando específicamente de los chamos uh-huh. en situación de calle. Pero es eso, es buscar la sensibilidad de conexión, de que a pesar de que ellos están en unas condiciones extremas, muchos venezolanos están viviendo lo mismo que ellos, a otros niveles, uh-huh. pero es una misma crisis que nos conecta a todos lados. Entonces buscar ese punto de donde la gente que no está en esa realidad se conecte con sus vivencias. Claro, es cierto. Que hacer que todos somos venezolanos, exacto, uh-huh. buscar una empatía de que así, dale, tú no vives en la calle, no vives en el Guaire, pero hay una crisis que a ti te tocó de esta manera, y es ello, que es una crisis que deriva de un mismo punto. Sí, es un círculo. Y además que nos es el entorno, eso. Somos nosotros, pues. Exacto. Estamos allí, pasamos, los vemos. Sí, pero, educar también con su realidad, con la realidad, ¿no? Y en este caso, estas pautas, cuando tú dices que vas y te quedas con ellos una semana,
¿te quedas a dormir o es que vas y vienes? Sí, no, o sea, me ha tocado, nos hemos quedado ahí en el Guaire. Wow. Y hemos visto cómo amanece y hemos estado con ellos. Claro, eso no lo puede hacer todo el mundo. Primero, uh-huh, nosotros tuvimos un trabajo de casi un año para que nos conocieran. Hubo muchas mentiras de por medio porque ellos, para protegerse, uh-huh, ellos no hablan de su realidad. De hecho, hay muchos de ellos que tienen casa, que ellos simplemente están ahí y se quedan en el Guaire. Eso te iba a preguntar. Tienen tantos vacíos dentro de sus hogares que ellos encontraron esa conexión y ese círculo de vida dentro de los mismos chamos en situación de calle. De muchachos. Ellos tienen familia, tienen casas, de hecho muchos de ellos viven en ciudades distintas. Sí, hay unos que han venido hasta desde Puerto Ordaz. Wow. Otros que viven en los valles del Tuy y otros que viven en Guarenas, y ellos encontraron ese vacío que ellos encuentran en su casa, lo encuentran en la calle con los mismos chamos que, uh-huh, viven en su misma situación. Uh-huh. Entonces, ellos al ver que uno está ahí, no para utilizarlos, porque ellos son muy inteligentes. Sí. Entonces piensa, y muchos nos decían, bueno, pero que ustedes vienen, nos toman la foto y después se van. Entonces, sí, es como que ellos sienten que no, yo estoy aquí porque me interesa tu realidad. Uh-huh. Y si puedo ir un poco más allá, entonces terminan hasta pidiéndote la bendición. Entonces, es un trabajo de un año hasta nosotros poder lograr tumbar todas esas barreras, nos permitieran entrar, porque hasta dicen mentira de dónde dormían. Entonces, uh-huh, hasta que logramos que nos llevaran a donde ellos realmente duermen, con sus familias. De hecho, una de ellas, justamente en el proceso que estábamos trabajando las historias a ellos, salió embarazada. Imagínate. Y nos tocó, claro, seguimos la historia hasta que ella tuvo que parir siendo menor de edad, y tuvimos la suerte que tuvo tanta confianza que pudimos entrar. O sea, a registrar. Sí, son temas arriesgados que no cualquiera, primero por cuestiones de enfoque. Sí. Que hay que saber enfocarlos porque no hay que victimizarlos. Claro. Hay que saber, porque eso los puede afectar muchísimo. De hecho, ha pasado ya que los han documentado con un enfoque que no es, y han sido perseguidos. Y... ¿Cómo hacer eso, Rosalí? Porque hay muchos jóvenes, lo estábamos conversando, sí, hay muchos jóvenes que han salido a la calle, y también el beneficio de que todos tenemos una cámara y registramos unos hechos y lo... posteamos, los publicamos en las redes sociales, y bueno, todo esto de las marchas y protestas que se han originado en estos últimos años, que la gente sale y fotografía, y ya es fotógrafo, y ya soy reportero gráfico. Entonces, ¿cómo hacer para decirle a estas personas que fotografían de no perjudicar a esa persona que está retratando, y no hacer la víctima delante, como una lectura para el que está viendo estas fotografías? Claro, es un tema sumamente delicado, porque todo el mundo tiene acceso ahorita a una cámara, uh-huh, todo el mundo tiene acceso a una red social, y todo el mundo tiene acceso a una foto de hasta si sea de tu teléfono. Creo que estábamos comentando eso ahorita, que hay muchas protestas a nivel nacional. Me pasó mucho en el 2017, que había una corrida de fotos feísimas en Instagram, uh-huh, o que estamos aquí, y cuando yo iba a la calle no era lo que realmente estaba pasando. Entonces hay que tener mucho cuidado y mucha responsabilidad de que una cámara no te da poder. Es así. Y lo mismo pasa con las redes sociales, que como no ves qué es lo que hay por detrás, sientes que tienes un poder infinito. Y, uh-huh, está en cuestión de cada quien tomar la conciencia de que hay que tener un enfoque, sobre todo lo que pasa en nuestro país, que no hay que arriesgarse, hay que saber tener el enfoque correcto para no seguir victimizando, para no seguir siendo perseguidos, para poder tener una seguridad que te permita a ti seguir una línea ética que todos deberíamos tener. Así tú no seas un periodista, es un tema bien complicado. A mí, uh-huh, me parece que hay un poder absurdo dentro de las redes sociales que debería ser de alguna manera regulado. No en cuestiones de censuras, aquí todo el mundo, sabes, en países libres y en democráticos, todo el mundo tiene la posibilidad, o debería tener la posibilidad, de comunicarse como quisiera. Uh-huh. Pero está parte de nosotros saber sus límites. Saber, uh-huh, hasta dónde llegar y saber a dónde no meterse, porque puedes afectar a mucha gente. Poniendo otra vez el caso de los chamos en situación de calle, uh-huh, se les dieron unos enfoques donde los criminalizaron y los vandalizaron, y no es así. Una vez salió un artículo que se entraban a golpes y se acuchillaban por comida, uh-huh, y es mentira. O sea, y la policía llegaba y trataba de correrlos, y puedes afectar mucho. Entonces hay que tener mucho cuidado, y yo recomiendo que se profesionalicen. Si es tu pasión, no lo hagas a la libertad, sino que trata de hacerlo de la mejor manera. Documéntate, ve y estudia. Si tú estudiaste otra cosa, porque me ha pasado muchas veces que me he encontrado con
con personas que han estudiado de cualquier otra cosa, ingeniería, pero le encanta la fotografía y salen a fotografiar en marcha. Sí. Entonces, llega un punto que pueden tener mucho poder dentro de las redes sociales. Es que la imagen tiene poder. Y entonces, además que el contenido escrito que le ponemos también termina quizás perjudicando la manera como lo estemos manejando. Debemos hacer nuestra primera pausa, Rosalí, pero me gustaría hablar en el regreso sobre las dificultades que tenemos como de ejercer el fotoperiodismo aquí en Venezuela. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos. Ok. No te vayas. Enseguida regresa Diafragma 5.6 Radio. La fotografía que tú escuchas. ABECOFA, la Asociación Venezolana de la Comunidad Fotográfica y Afines, sigue apostando a la formación de profesionales en nuestro país a través de cursos, talleres y el Diplomado en Técnicas y Artes Fotográficas. Somos ABECOFA, mucho más que fotografía. Arroba ABECOFA, 0212-793-4623. Prixelar. Prixelar te invita a formar parte del mejor espacio de coworking para fotógrafos, donde encontrarás un increíble lugar para realizar networking. Cuenta con un fotoestudio, sala de cursos y reuniones, motorizado, café y un buen internet. Arroba Prixelar o llámalos al 0414-320-1028. Arcus Group, organización venezolana especializada en consultoría y capacitación en protección y la gestión estratégica de riesgos. Contáctelos al 0212-624-7177 o al 0412-399-3265. Aborigo Estudio Creativo, con más de 12 años en el mercado. Empresa que brinda una experiencia única e inigualable, capturando tus más preciados momentos. Fotografía de productos, branding de marca, eventos y estudio. 0243-935-0479. Aborigo Estudio Creativo, @gmail.com. No tomamos fotos, somos fotografía. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @EfectoNaim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. Si usted defiende a un diputado que le da la espalda a usted, usted se lo merece. Usted se merece a un politiquero si usted lo defiende. Si usted considera que está bien que mientras el país está pasando unas necesidades, los que dicen que van a sacar a este país del foso estén por allí dándose la vida que se están dando. Si a usted le parece eso bien, ok, usted se merece a esos dirigentes. Yo no me lo merezco. Por lo tanto, yo soy libre de decir que esos dirigentes son parte del problema, no son parte de la solución. Eso de decir, primero vamos a salir del chavismo y después salimos de ellos, no, es al revés. Si no salimos de estos políticos estafadores, seriales, que dicen ser opositores, no vamos a poder salir del chavismo. Y tengo a mi favor un argumento, 20 años de experiencia. Y así nos va, pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va, de lunes a viernes a las 4 de la tarde. Radio Caracas Radio, porque lo bueno une. Exposiciones, conversatorios, entrevistas a profesionales y principiantes de la fotografía. Esto es Diafragma 5.6 Radio, la fotografía que tú escuchas. Conoce de cerca a tus fotógrafos. Detalle de nuestros invitados especiales. Macro. Y regresamos aquí a Diafragma 5.6 Radio, la fotografía que tú escuchas, con nuestra invitada especial, Rosalí Hernández, fotoperiodista, periodista venezolana. Rosalí, estábamos hablando que no es fácil, es difícil ejercer el periodismo y el fotoperiodismo, hacer fotografías con contenido, con contenido informativo en Venezuela. Y ¿cómo valorar el fotoperiodismo que se está realizando? Desde varias ópticas, ¿cómo lo verías tú así
cuando valoran tu trabajo? ¿Cómo lo sentirías? Oye, hay una de las cosas que a mí me hacen sentir valorada, que es cuando mi trabajo tiene repercusión dentro de la sociedad, ¿no? Uh-huh. Más allá de que yo como periodista sea reconocida, que mi trabajo esté teniendo incidencia dentro de los canales que deberían. Por ejemplo, que he estado trabajando con la ONG Defiende Venezuela, ¿ok? Hacer un trabajo que permita que esos casos tengan mayor visibilidad y que las víctimas tengan una voz, eso para mí es el valor que debe tener el periodismo, sea cual sea el tema que tú estés trabajando, ¿no? Más allá de que seas tú el que lo esté haciendo. Cuando soy yo la que está siendo valorado por encima de mi trabajo, es decir, que cuando los halagos vengan hacia mí y no hacia mi trabajo, ya sé que voy a tener que cambiar. Okay. Siento que el valor tiene que estar netamente en la voz que estás dando, no en ti. Exacto. Entonces ese es el valor que yo le doy, que muchas veces cuando digo, bueno, sí, se logró tal y tal cosa por lo que yo expuse, tal y tal víctima logró tal cosa, o tal y tal tema se puso en boca de otros medios, y ahí es donde digo, okay, ahí está el valor, ahí está la importancia, quiere decir que lo que estoy haciendo lo estoy haciendo bien porque no estoy siendo yo la protagonista. Uh-huh. Entonces ahí es donde todos tenemos que encontrar el valor del trabajo del periodismo y del fotoperiodismo. Claro, porque somos servidores. Y hay una cuestión de ego que uno tiene que quitarse. Sí, definitivamente. Hay muchos egos que no sirven para este tipo de trabajo, que no deberían existir realmente. Sí, pienso que somos servidores públicos y que lo menos que queremos es protagonismo. Sí, no deberíamos. Si tú eres periodista y quieres ser tú el llegar lejos, más allá de... tienes que revisarte y tienes que... Sí, bueno, de hecho estábamos conversando sobre lo que es las redes sociales, donde la noticia tiene protagonismo y tiene alcance, pues, la información como tal. Tiene un poder peligroso. Y tiene un poder peligroso. Y que, pues, bueno, a veces muchos se dejan llevar por la cantidad de me gustas. Sí. Ahorita Instagram está implantando algo muy importante que siento que es valioso, que quiten los likes. Porque están llegando unos niveles de salud mental también complicados. Del narcisismo como tal. Sí. Pero ¿cómo podemos afrontar hoy la sociedad este fenómeno, por ejemplo, de los fake news? Los fake news. De las noticias falsas o las noticias que no son verídicas y que yo te estoy siguiendo a ti, pero ay, a lo mejor esa información no es propiamente segura, confiable, y yo retuiteo eso. Entonces se sigue haciendo viral esa información, esa fotografía. ¿Cómo podemos afrontar esta información desde la óptica fotoperiodística, por ejemplo? Sí, bueno, yo te puse un ejemplo que pasó este año en las protestas de Francia, ¿no? Con los chalecos amarillos, que una foto que se hizo súper famosa, que era que se estaba quemando un lugar muy cercano a la Torre Eiffel, y el mundo quedó impactado por lo que estaba pasando en Francia, que mira lo que estaba pasando aquí, que qué terrible, y de repente alguien que estaba en el mismo lugar sacó una foto con otro ángulo y dijo, no, esto no es lo que está pasando, esto es lo que pasó, y pusieron la foto, que era como un montoncito de basura, y la persona que tomó la foto en un ángulo perfecto donde se veía el fuego que cubría la Torre Eiffel, y ahí es donde dije, mira, la gente tiene que aprender a no comer con el amarillismo, que eso es lo que vende lamentablemente ahorita. Estamos en una era de consumismo constante y tiene que ser inmediato. Entonces, hay otra cosa que pasa en el periodismo, que la gente no está leyendo, la gente no lee, la gente come demasiado con un titular y con una primera foto, o con 10 segundos de un video. De hecho, la máxima que hay dentro de Instagram son unos 30 segundos para el video y no te lo ven completo. Entonces, hay que hacer el esfuerzo de poder buscar un poco más allá y comprobar varias fuentes. Aquí hay muchos periodistas que están trabajando con medios sumamente serios, que tienen la posibilidad de ayudar a combatir toda esa información errada que está pasando, y hay un poder muy fuerte dentro de las redes sociales. No quisiera caer en politiquería ni nada, pero sí hay una guerra comunicacional que nosotros somos muy responsables de eso, porque no nos encargamos en educarnos dentro, comunicacionalmente hablando, independientemente de que seas comunicador o no, que seas fotógrafo o no. Hay que ser responsable. Sí, de hecho, he visto periodistas que publican y al final por comprobar, algo que me parece totalmente irresponsable. Tú antes en desarrollo. Mira.
Y sobre todo, y la gente se queda con, o sea, lo primero que lanza es con lo que la gente se queda. La gente no hace seguimiento a la noticia. Por ejemplo, hay algo que es una cuestión de cultura. En, por ejemplo, en Japón es uno de los países que es donde se lee más el periódico que lo que corre en las redes sociales. Uh-huh, y tú uh-huh. te das cuenta que es una cuestión de cultura. Y para sí. tú poder leer un periódico no cabe mucho a lo que es el fake news, ni sí. cabe mucho a las dudas, porque ya lo estás leyendo y hay un trabajo por detrás mucho más largo uh-huh. que la inmediatez de una red social. Entonces yo recomiendo demasiado que lean, que busquen varias fuentes. Y si tú eres la persona que está saliendo a la calle con una cámara sin ser comunicador o periodista, ten conciencia. Claro. Rosalí, tú manejas y estás trabajando para organizaciones no gubernamentales, los derechos humanos, también tocas este tema, y es algo que globalmente están como castigados, ¿verdad? Los derechos, hemos como retrocedido en cuanto a los derechos de los niños, de la mujer, laborales, sin embargo, nos mantenemos allí, vamos denunciando, vamos comentando. ¿Cómo podríamos recuperar estos derechos? Con educación. Hay algo que a mí me tiene sumamente impresionada. Por ejemplo, la semana pasada hice un trabajo donde, para hablar de todo el tema este del feminismo, ¿no? Uh-huh, que en Venezuela uh-huh. también se dio la protesta con el himno del violador eres tú. Uh-huh. Y yo dije, bueno, yo traté de entrevistar a algunas de las chamas que estaban involucradas, no pude tener la información que yo quería y salimos a la calle a comprobar a ver cuál es el termómetro social en cuanto a este tema. Uh-huh. Y así como la gente no sabe qué es un derecho humano y no sabe qué derechos se están vulnerando, no tienen idea. O sea, es cuestión de educación. Es como plantear un canal donde la gente se eduque. La educación para mí es la base de todo. Los valores también. Los valores. Y, uh-huh. por ejemplo, sacamos una cantidad de información donde me di cuenta que la mujer piensa que es culpa de ella todo lo que está pasando con el hombre. Sí. O sea, nos dimos cuenta que Venezuela es netamente machista. Yo dije, esto es una cuestión de educación, una cuestión que yo dije, qué complicado el enfoque que se le está dando. Y eso también es un enfoque sí. fotográfico y audiovisual. ¿Lo vives? De ¿lo las vives? Protestas. ¿Cómo? Lo vives como fotoperiodista en la calle. Sí, sí. ¿Lo sientes que el gremio es machista? Sí, sí lo es. Lamentablemente sí. Y he hablado mucho de eso con muchos amigos periodistas uh-huh. y fotoperiodistas. Uh-huh. Y es un tema de que la fotografía es algo que ya es histórico, uh-huh. ¿no? Y quienes salían a la calle a fotografiar eran los hombres, porque de hecho hay el ejemplo de una sola periodista, Oriana Fallaci, uh-huh. ella era una periodista italiana que fue la primera periodista que logró entrar dentro de un conflicto bélico uh-huh. y ella estaba y se metía en el búnker con los militares y ella sacó sus fotos y andaba aquí, o sea, y eso fue una en un millón. Uh-huh. Entonces el machismo se mantiene dentro del gremio, pero es porque es una cuestión de que los hombres pueden ahorrar más. Se tiene esa idea de porque son más rápidos, porque tienen otra visión, y yo siento que es hora de desmontar todo eso, que las mujeres estamos ahorita muy capaces y ya las mujeres están muy empoderadas en muchos temas. Uh-huh. Entonces es así como que sienten que es pues, muy vulnerable sacar una mujer a la calle. De, uh-huh. El otro día también estaba viendo unos números de los trabajos que han trascendido, por ejemplo, al World Press Photo. Solamente uh-huh. un 10% han sido uh-huh. de mujeres, uh-huh. a comparación de todos los que se han ganado. Y hay mujeres que están haciendo de la manera independiente cosas muy valiosas. Entonces, pero con otro enfoque, que es un enfoque más documentarista, más artístico. Uh-huh. Y yo uh-huh. creo que esa sensibilidad es muy importante cuando tú estás hablando de fotografía y cuando estás planteando el problema de una víctima. Puede ser aquí, puede ser una víctima de derechos humanos, puede ser en un conflicto bélico. Entonces es un enfoque muy importante que siento que hay que matizar dentro del gremio. Y sí, sí siento que hay mucho machismo todavía, que uh-huh. lo ven a uno como que, bueno, no tan capaz, uh-huh. por lo menos aquí en Venezuela. Aquí en Venezuela, que es tan complicado con el tema de las redes, de las protestas. Uh-huh. Así como que, bueno, es complicado sacar a una mujer en la calle a enfrentarse a todo eso, pero no, bueno. Existe, o sea, hay que empezar a desmontar todo eso y abrir esos canales para poder llegar más lejos. Y está el tema de las agencias, ¿no? Que la mayoría tienen tienen un impulso mayor dentro de uh-huh. todos los premios, y no por ganarse un premio, sino para que el trabajo tenga un impulso mayor. Claro. Entonces eso le cierra la brecha o abre más la brecha entre los hombres y las uh-huh. mujeres que pueden llegar a todos esos espacios. Correcto. Entonces hay que empezar a abrir y dar esas oportunidades, ¿no? Correcto, eso es. Siento que sí lo hay.
Lo importante es que estamos allí presentes. Sí, y se está trabajando. Y que se ha aumentado. Y aquí en Venezuela hay una cantidad de fotoperiodistas con unos trabajos... Excelente. Impresionante. Impresionante. Vamos a hacer una siguiente pausa publicitaria y al regreso continuamos con Rosalí. Ya regresamos. Bueno, ya regresamos. Vamos a pausa publicitaria. Ya vuelve. ABECOFA, la Asociación Venezolana de la Comunidad Fotográfica y Afines, sigue apostando a la formación de profesionales en nuestro país a través de cursos, talleres y el Diplomado en Técnicas y Artes Fotográficas. Somos ABECOFA, mucho más que fotografía. Arroba ABECOFA, 0212-793-4623. Prixelar. Prixelar te invita a formar parte del mejor espacio de coworking para fotógrafos, donde encontrarás un increíble lugar para realizar networking. Cuenta con un fotoestudio, sala de cursos y reuniones, motorizado, café y un buen internet. Arroba Prixelar o llámalos al 0414-320-1028. Arcus Group, organización venezolana especializada en consultoría y capacitación en protección y la gestión estratégica de riesgos. Contáctelos al 0212-624-7177 o al 0412-399-3265. Aborigo, estudio creativo, con más de 12 años en el mercado. Empresa que brinda una experiencia única e inigualable, capturando tus más preciados momentos. Fotografía de productos, branding de marca, eventos y estudio. www.aborigo.com.be arroba aborigo. No tomamos fotos, somos fotografía. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. ¿Qué tal, amigos? Les saluda Gustavo Ríos, este y todos los domingos a través de la web en rcr.tv, en YouTube RCR 750, en Periscope arroba RCR 750 y Tuning RCR 750, el programa legendario de la radiodifusión venezolana, Hipovisión, todos los domingos a las 7 de la mañana. Estás escuchando Diafragma 5.6 de Radio. La fotografía que tú escuchas. Bueno, y regresamos aquí a Diafragma 5.6 Radio a través de Radio Caracas Radio, la emisora que se ve. Rosalí, ¿cómo abordan la noticia cuando le muestras a la comunidad sucesos de sí misma que no quieren ver? Mira, aquí en Venezuela es un tema complicado porque la censura no viene solamente para el periodista, sino también para la víctima, porque es una necesidad de tapar una realidad que ya en este momento es inocultable. Entonces uno tiene que, antes de prender la cámara o la grabadora, es decirle que gracias a lo que ellos puedan transmitir a través de nuestros canales, va a haber muchas otras personas más que se van a sentir identificadas y van a sentirse fortalecidos para poder levantar la voz. Entonces, es complicado, sería como demasiada ilusión de mi parte de decir que eso va a tumbar con la censura completamente, pero al momento de eso es un tipo de resistencia, ¿no? Sí. Nosotros vivimos resistencia en muchos aspectos de nuestra vida como venezolanos. ¿Y hacer resistencia cuál es? Hacer resistencia no callado, sino levantar la voz para que alguien más se sienta fortalecido, y así es como trato de abordarlo. Primero, al momento de tener su aprobación, decirle: mira, gracias a que tú tengas la fortaleza de hablar de lo que está pasando, eso va a ser como un efecto cascada, un efecto dominó. Mucha más gente va a decir: ah, mira, ella habló y se puede hablar. Entonces, ponerles ejemplo que gracias a lo que ellos puedan decir,
muchas personas más van a sentirse identificados con lo que a ellos les pasa y les va a abrir a ellos las posibilidades de fortalecerse y hablar de su situación. Y de confiar en los medios. Y tener la confianza que hay mucha gente que está haciendo muchas cosas positivas, está haciendo un muy buen periodismo, uh-huh. que los está protegiendo a ellos como sociedad y que les está permitiendo que tengan una voz. Que más adelante pueda que en algún momento te tumben una foto, te censuren, uh-huh, ¿cierto? Uh-huh. Sí, o te persigan como periodista, pero ya la información trascendió. Entonces eso, es darles a ellos la posibilidad de que se sientan liberados. Es una liberación social que necesitan tener. No, y que no nos vean como el agresor, como que te quiero perjudicar, sino es todo lo contrario. Sí, claro. Es todo lo contrario. Ahora, ¿consideras que el fotoperiodismo es el medio indicado para defender a los débiles y denunciar la injusticia? Es un canal muy importante. Uh-huh. Como lo que estábamos hablando ahorita, que las redes sociales tienen un impacto uh-huh. impresionante dentro de las sociedades. De hecho, uh-huh. pueden crear movimientos y pueden acabar con ellos. Mira lo que está pasando en Chile, mira lo que uh-huh. está pasando en Colombia, mira lo que pasó en Bolivia, lo que está pasando por lo menos en la región. Y eso le ha dado un impulso a las luchas sociales positivo y negativo. Si uh-huh. uno le da un enfoque correcto, uh-huh. el fotoperiodismo puede ser un canal perfecto y fuerte para poder ayudar a todos esos. ¿Cuál es tu proceso, Rosalí, tu metodología de trabajo? La mayoría de los trabajos fotográficos son pautas que te han asignado o son de producción propia. Depende, por lo menos ahorita en Caragota uno tiene la libertad de, uh-huh. de entre comillas, de creación. Digo uh-huh. entre comillas creación porque uno puede plantear los temas que quiere desarrollar, uh-huh. ¿no? Y así es como yo me he trabajado durante todo este tiempo. Veo un tema que me llama muchísimo la atención y eso me va a ayudar a mí, esa pasión, de a poder desarrollarlo de una mejor manera. Por ejemplo, yo tengo una debilidad muy grande con lo que pasa en los chamos en situación uh-huh. de calle y uh-huh. con los chamos del JM de Los Ríos, uh-huh. porque siento que ellos son el futuro de Venezuela. Y es una generación que me niego que se pierda, ¿sabes? Uh-huh. Y si desde mis espacios yo puedo hacer que cambie, entonces lo que hago es que hago contacto, salgo mucho a la calle, hablo mucho con la gente. A mí me gusta mucho andar carrito uh-huh. porque es un medidor social muy importante. Uh-huh. Yo me siento y hablo con la gente y voy uh-huh. a muchos foros y ahí conozco muchas víctimas y hago conexiones uh-huh. y voy y me tomo un café con alguien y después accedo a hacer trabajos periodísticos. Uh-huh. Hay rutas donde uno puede conocer diferentes sitios de Venezuela, de Caracas por lo menos, y me meto y conozco a la gente y voy haciendo esas conexiones y esa es mi metodología. Sentarme a hablar con la gente que me quiere contar. Tipo, esto es un trabajo de psicoanalista, correcto. De psicólogo. Sí. Sentarme sobre su psicólogo y al tener su confianza, que me permitan trabajar con su historia uh-huh. para poder transmitirla. Esa es mi metodología, por lo menos que hasta ahora me ha funcionado, buscar esa empatía y que ellos me den la confianza de poder comunicarla. Qué bueno. También estábamos conversando en el corte que hay muchos profesionales que han migrado, se han ido. Sí. ¿Verdad? O por X o por Y, estoy cansado ya, quiero otro enfoque, quiero prepararme en otras instituciones internacionales. ¿Cuál es tu caso, Rosalí? ¿Tienes planteado migrar? ¿Tienes planteado irte? Mira, yo tengo toda mi familia afuera. Ahorita mi papá está aquí, que también se va a ir, está mi mamá afuera, está mi hermano afuera. Nosotros somos 18 primos y quedamos 3 nada más aquí. Uh-huh. Y yo estoy, como dice Valentina Quintero, sembrada en Venezuela. Uh-huh. Porque siento que hasta no esté contra la espada y la pared, que yo diga, ya se me cerraron todos los canales, yo no voy a dejar de hacer o de prestar ese granito de arena para que se haga lo que se tenga que hacer y que si mi material tiene la posibilidad de luchar por la justicia social, lo voy a seguir haciendo. Y voy a estar aquí. Tengo muchas amigas, periodistas que están afuera, deprimidas a 40.000 porque quieren estar aquí en Venezuela, pero están nutriéndose de conocimientos y sé que ellos van a volver en algún momento para seguir a construir. Y son igual de valientes el que se va que el que se queda. Y ellas están claro. afuera trabajando y siempre buscan un enfoque donde metan el tema venezolano y buscan expandir lo que está pasando aquí. Entonces, yo por ahora... Aquí te quedas. Aquí estoy... luchando por mi país y por estas raíces que sé que vamos a salir de esto. Claro, porque es nuestro país. Sí, sí. Ahora, ¿cómo haces tú luego de
por ejemplo, en el caso de los niños del río Guaire y del JM de los Ríos, ¿cómo haces tú, luego de tu trabajo, irte a casa después de vivir estas situaciones tan sensibles, ¿no? Porque que también te ponen en riesgo, que son conflictivas. ¿Cuáles son tus intereses en la actualidad? También me gustaría saber. Pero ¿cómo haces tú principalmente cuando ya abordas toda esta información y ves y palpas la realidad y llegas a tu casa? ¿Cómo manejas eso? No, al principio fue sumamente complicado. Uno tiene que crear esa costra, por lo menos en las protestas del 2017. Eso marcó a todo el mundo a muchos niveles. Uh-huh. Y nosotros vivimos una adrenalina día tras día durante los 365 días del año. Llegó un 2018 que bajó esa uh-huh. marcha y bajó, digo, esa marcha social o esa dinámica. Y me empezaron a salir una cantidad de cosas físicas que yo no sabía qué era. Yo sentía que estaba bien y qué sé yo, se me caía el cabello, tenía uh-huh. ataques de ansiedad, pánico. Y yo, ver, sí. ¿qué es esto? Entonces dije, no puedo subestimar el poder de un uh-huh. psicólogo, un terapista. Uh-huh. Y él me dio a mí las herramientas como para decir, mira, tú tienes que tener la valentía que estás creando un canal para poder ayudar a alguien que no sabe que tiene ese poder en su voz. Y ahí es donde yo entro encuentro el punto de sanación. Uh-huh. Saber de que, o sea, no es imposible no involucrarse y no crear conexión uh-huh. con la víctima uh-huh. o con lo que está pasando en el país, sea que estés cubriendo política, que estés cubriendo social o lo que sea. Pero saber que lo que tú estás haciendo está aportando, te ayuda a sanar, te ayuda a encontrar ese punto de que a veces uno se obsesiona. Uno dice, bueno, pero pudo haber hecho con otro enfoque, pude ir un poco sí, más allá, me pudo sí. haber involucrado un poco más, pudo haberlo hecho mejor, me pudo sí. haber arriesgado más, pero al ver que sea poquito, sea mucho, va a ayudar, uh-huh. eso es lo que me ayuda a mí a sanar y estar bien, de saber que tengo ahorita no un poder, sino la posibilidad de que mis conocimientos y mis estudios y mi trabajo y mi experiencia va a ayudar uh-huh. de una manera positiva, porque siento que estoy haciendo las cosas correctas, uh-huh. de una manera que mi ética y mi moral me permita hacer las cosas bien, de ayudar a que esto cambie. Entonces uh-huh. ahí es donde yo digo, bueno, ni siquiera es un sacrificio, lo veo yo más bien como un regalo que se me dio a mí, es el don que uno pueda tener para poder ayudar a alguien más que no sabe cómo comunicarlo y no sabe que tiene, que ni siquiera sabe que lo puede hacer. ¿Cómo llegar? Entonces ahí uh-huh. es donde yo encuentro el punto de equilibrio, donde digo, ah, bueno, no me afecta porque estoy siendo un canal de, uh-huh. de ayuda para el que esté. Por ejemplo, me toca ir a, qué sé yo, Carapita, y me tocó ir la semana pasada. Uh-huh. Esa gente tiene meses que no sale de su casa porque se les derrumbó y no tienen agua y no tienen luz. Sí. Y yo digo, ¿pero por qué no lo comunican? Son personas que ni siquiera tienen celular. Sí. ¿Tú crees que ellos se van a poner a estar mandándome un video de que yo estoy aquí? Entonces, no. gracias a que yo logré una conexión claro. y que fui para allá y me afectó porque vi a niños viviendo en un barranco, dije, bueno, pero gracias a que lo estoy haciendo, uh-huh. se vio su realidad uh-huh. y puede que llegue a hacer algún cambio. El propósito principal. Sí. Ya estamos por finalizar, Rosalí, pero me gustaría que nos dijera qué recomendaciones le podrías dar a estas nuevas generaciones o las personas que quieran dedicarse al fotoperiodismo hoy. Que no es solamente saber de técnicas en una cámara, uh-huh. que cualquiera puede agarrar. De hecho, tienes hasta tutoriales en YouTube para poder hacer montar equipos de iluminación uh-huh. y para saber trabajar la luz y para saber trabajar las velocidades. Eso es una técnica que te ayuda a ti a hacer un canal, pero que se eduquen, que vayan y estudien. Que sean empáticos uh-huh. y que sean responsables, que no solamente sí. el fotoperiodismo no se encarga solamente de tener una cámara, y si en algún momento llegas a tener la suerte de tener incidencia, y yo odio decir esto, ¿no? Pero tener seguidores, sí. que eso para mí es absurdo, uh-huh. pero si los tienes, bien, seas consciente y que seas un canal positivo para ir un poco más allá y que bueno, que te eduques para poder llevar un enfoque positivo que ayude a construir una sociedad y no meterte dentro de esa toxicidad que tenemos que limpiar. No, y la responsabilidad y la reputación que van acompañadas, porque cuando tienes seguidores sí. tienes esos dos elementos también muy importantes que hay que cuidar. Sí, cuando tienes una incidencia dentro de una red social que es tan importante, ¿no? Sí. Finalizamos, Rosalí, de verdad estamos muy agradecidos y admiramos muchísimo tu forma de pensar, tu forma de trabajar. Sé que vas a lograr muchísimo con Amén. Todo este trabajo, no solamente como profesional, sino hacia lo que estás proyectando, denunciando, difundiendo como periodista. Oye, muchas gracias por la oportunidad, de verdad.
Gracias. Y admirado tu trabajo. Tenemos que dar más espacios a quien está por detrás para que se les dé un impulso, un ayudo a, de la mano de lo que está pasando en el país. Gracias, gracias. Muchas gracias. Bueno, vamos a una pausa y al regreso continuamos con nuestras secciones, en este caso El Revelado. Ya regresamos. No te vayas. Enseguida regresa Diafragma 5.6 Radio. La fotografía que tú escuchas. ABECOFA, la Asociación Venezolana de la Comunidad Fotográfica y Afines, sigue apostando a la formación de profesionales en nuestro país a través de cursos, talleres y el Diplomado en Técnicas y Artes Fotográficas. Somos ABECOFA, mucho más que fotografía. Arroba ABECOFA, 0212-793-4623. Prixelar. Prixelar te invita a formar parte del mejor espacio de coworking para fotógrafos, donde encontrarás un increíble lugar para realizar networking. Cuenta con un fotoestudio, sala de cursos y reuniones, motorizado, café y un buen internet. Arroba Prixelar o llámalos al 0414-320-1028. Arcus Group, organización venezolana especializada en consultoría y capacitación en protección y la gestión estratégica de riesgos. Contáctelos al 0212-624-7177 o al 0412-399-3265. Aborigo Estudio Creativo, con más de 12 años en el mercado. Empresa que brinda una experiencia única e inigualable, capturando tus más preciados momentos. Fotografía de productos, branding de marca, eventos y estudio. 0243-935-0479. Aborigo Estudio Creativo, @gmail.com. No tomamos fotos, somos fotografía. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. En Ecuador tratan de aumentar la gasolina, incendian el país. En Perú se están cociendo su propio caldo y en Chile, lamentablemente, el presidente Piñera acaba de pedir perdón porque se le ocurrió aumentar las tarifas del país, digamos, de mejor promedio ingreso per cápita. Y ahorita, en este momento, se está robando las elecciones el señor Evo Morales en Bolivia. Bueno, no es el mejor ambiente como para soñar que no hay una conspiración contra la sensatez en América Latina. Y América Latina pareciera ser el continente del realismo mágico donde nada se puede lograr y donde seguiremos condenados a permitir el saqueo de nuestro país sin poder pensar en serio que hay formas más razonables de enfrentar el futuro y el desafío de la prosperidad. Aquí se habla libertad. Todos los lunes, miércoles y viernes a las 11 de la mañana. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Exposiciones, conversatorios, entrevistas a profesionales y principiantes de la fotografía. Esto es Diafragma 5.6 Radio. La fotografía que tú escuchas. Interactúa con nosotros y utiliza la etiqueta Diafragma Comenta. El Revelado. Y regresamos a Diafragma 5.6 Radio, la fotografía que tú escuchas, con nuestra sección del programa El Revelado, donde interactuamos con nuestros usuarios, seguidores, en la cuenta de Instagram. En este caso, tres fotografías. La fotografía callejera es una de las hermosas y espontánea manera de documentar la vida humana.
Requiere de paciencia y estar alerta para capturar buenas y significativas tomas. La visión y lo inesperado son las palabras claves. Aquí tenemos una fotografía de Ana Cristina Febres Cordero en su cuenta de Instagram, Ana Febres, titulada A Medio Camino. Es un encuadre horizontal donde vemos un elemento únicamente desenfocado, la persona que camina. Todos los demás elementos están enfocados. Al observar esta fotografía, siento que el hombre que camina con rapidez, sus pasos son distanciados, transmite soledad y a su vez calidad por los tonos de la luz que allí hay. La siguiente fotografía es de María Alejandra Manrique en su cuenta Venezuela en Cuadros R. Título: Deja que el mundo te sorprenda. Más allá de las líneas diagonales formadas por la sombra y las barandas que ahí hay, estas nos conducen al fondo y conceden profundidad a la imagen. Sin embargo, la silueta oscura de la persona queda enmarcada en un recuadro de la luz, creando un equilibrio totalmente en ella. La siguiente fotografía es de Rubén Pupo, R. Pupo Foto, Caracas 2019, la titula así. En el caso de Rubén, crea una composición con las sombras, con un encuadre dentro del encuadre, que divide la foto en dos mundos: el interior, un lugar oculto, misterioso, sombrío, y en donde el hombre se dirige hacia la luz, hacia el exterior. Podemos tener de esta imagen muchas lecturas. Entonces, muchas gracias a estos chicos que han publicado su fotografía para que nosotros podamos disfrutar de ella. En este caso, la fotografía callejera, street photography. Continuamos con nuestra siguiente sección, puntos focales. En esta oportunidad, para acercarnos y aumentar nuevos conocimientos para profesionales y aficionados. Puntos focales. Puntos focales. En esta oportunidad quiero resaltar el trabajo de un profesional, Vicente Correale, venezolano de origen italiano. Con más de 54 años de ejercicio como fotoperiodista deportivo, él trabajó para la revista Sport Gráfico, el diario La Religión, y actualmente está en el periódico El Universal, donde ha pasado más la mayor parte de su trabajo y de su carrera. En su trayectoria se destacan 13 premios nacionales de fotografía, además de innumerables reconocimientos y galardones. Además, fue boxeador, ciclista y barbero. Pero estas dos primeras profesiones, deportista, quizás contribuye a que él pueda comprender un poco más el deporte como tal. Y es que a través de su lente, Correale ha capturado innumerables momentos de atletas de distintas disciplinas, así como realizado la cobertura de eventos deportivos de gran relevancia, tales como los Juegos Olímpicos, Juegos Panamericanos, Juegos Centroamericanos, del Caribe, los Bolivianos, Juegos Nacionales, al igual que los Juegos de la Serie del Caribe y Béisbol de Grandes Ligas. Entonces, Vicente Correale, sin duda alguna, es un ejemplo del profesionalismo, ética y respeto. Es un personaje para admirar definitivamente. Bueno, y así hemos llegado al final del programa. Vamos con nuestra última sección, porque todo esto ha estado bueno. Gracias, George. Esto lo dijo en su tiempo de exposición. Frases y comentarios de fotógrafos o artistas reconocidos. Tiempo de exposición. Bueno, nuestra frase de hoy es de un fotógrafo joven venezolano, Santiago Méndez. Él dice: sueño con un futuro en donde se logre diferenciar el estilo de un fotógrafo londinense de un caraqueño, y quizás hoy se pueda hacer, pero tristemente se notará quién tiene más desarrollo. Santiago, lo tenemos nosotros, porque somos venezolanos, y tú lo tienes también porque hemos visto tu trabajo. Bueno, así ha finalizado Diafragma 5.6 Radio. Aquí en Radio Caracas Radio estamos muy contentos de haber tenido a Rosalit
Hernández, con su personalidad, una muchacha que de verdad admiramos por su trabajo y su profesionalismo ético. También agradecemos a todas esas personas que nos siguen y nos escuchan y nos ven, también a nuestro equipo de trabajo. Admiro mucho el trabajo de George Castillo. Gracias por el apoyo y estar con nosotros constantemente. Y recuerden, los espero aquí el próximo sábado a las 11 de la mañana para que volvamos a hablar sobre fotografía, porque este es su programa. Los espero para la próxima foto aquí el sábado que viene. Hasta la próxima. Como te haya quedado la foto desenfocada, movida, borrosa o perfecta, aquí lo importante es que te conectes con el visor de Diafragma 5.6 Radio. La fotografía que tú escuchas. Este programa fue presentado por Avecofa. Somos Avecofa, mucho más que fotografía. Prixelar, el mejor espacio de coworking para fotógrafos. Arcus Group, su aliado en gestión de riesgos. Aborigo.